están del otro lado de la pantalla. Yo soy Genesis y hoy les quiero enseñar tres formas de cómo combinar bodies. El video viene gracias a la marca Just Belinda, es una marca peruana y muy chévere porque tiene unos bodies bellísimos. Los bodies son una prenda que existía hace muchísimo tiempo, pero que últimamente está volviendo en tendencia. Ustedes saben que a mí no me encanta mostrar la piel, pero siento que estos bodies pueden ser muy sutiles. Así que no voy a hablar más y vamos a empezar con el video. En el primer outfit estoy usando un body verde muy lindo y una casaca de cuerina negra. Lo combiné con un jogger y sí, el jogger se ha vuelto una pieza indispensable en mi closet. Además que son súper cómodos, me hacen sentir libre, fresca, no me dan nada de frío. Por ejemplo, este denim jogger me tiene enamorada. Me encanta porque tiene un elástico en la cintura y un cordón que me permite ajustarlo o quizás a veces no tanto. Ya les dije que me hace sentir súper libre. Lo que más me gusta del body es el detalle que tiene en el pecho. Este entrelazado con el lazo siento que son súper sensuales. A pesar que yo no me considero una persona tan sexy o sensual, puede ser tan sutil como quieras. Al igual que el jogger, tiene un cordón para poder ajustarlo. Ya depende de ti si quieres mostrar un poquito más o quizás no tanto. Yo combiné todo mi outfit con unas slip-on negras. Siento que este podría ser un look super sport. Te recomiendo no recargar tanto el look porque el entrelazado en el pecho ya es un montón. Cuéntame qué tal les pareció este primer outfit. Para el segundo outfit estoy utilizando un body color guinda o bungee. Lo combiné con un jean a la cintura. Este outfit siento que lo utilizaría para una tarde o una noche, una salida con las amigas o quizás con el novio. La textura licrada del body con el jean a la cintura siento que se ve muy chévere. Y claro, estas tardes ya hace un poquito de frío, así que no nos viene nada mal colocarnos una chompita de hilo. Esta me encanta porque el color mostaza combina súper bien con los zapatos de plataforma y me hace sentir muy calientita. Estos zapatos son lo máximo porque me hacen sentir un poquito más alta y ver un poquito más alta, pero son demasiado cómodos. La chompita de hilo se adhiere a tu cuerpo y sientes como si fuera una segunda piel. Y por último, porque sí, soy una mujer súper friolenta, terminé con una gabardina de color nude. En el último outfit estoy combinando unas leggings color celeste azul con unas flores blancas súper linda. Body negro, un cardigan negro también y unas botas negras. Las leggings azules dan el pop de color en este outfit. Al ser un color súper fuerte y ya resaltar de por sí, tenía que combinar y equilibrar el outfit con algo totalmente negro. Lo genial es que estas leggings son a la cintura, así que nos forman muy bien. Este body negro también tiene el pecho entrelazado con este cordón y me parece muy lindo, porque además es color negro y lo puedes combinar con lo que quieras. Pero eso sí, te doy un super tip. Si vas a utilizar leggings y vas a ponerte un body por dentro, tienes que colocarte un cardigan o algo un poquito más largo por atrás porque sí, no queremos que se nos vea todo. Otro tip es utilizar leggings que no sean tan delgadas y tan transparentes. Uno, porque tenemos frío y queremos abrigarnos un poquito. Y dos, para que no sea transparente todo. Por último, y como ya se los había dicho, decidí combinar todo con unas botas negras. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. La verdad es que es súper cortito, pero muy útil. Ya saben que las prendas que pudieron ver en este video las encuentran en Just Belinda. Yo les voy a dejar sus redes sociales ahí abajito y la pueden seguir en Facebook como Just Belinda. No se olviden de suscribirse al canal en el botón que está apareciendo ahorita en la pantalla y de seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y se las voy a dejar abajito en la cajita de información. Ya sabes que tenemos una cita el próximo domingo en un próximo video. Te mando un beso enorme. Bye.